Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Barrera, pero me puedes llamar Jane Makeup. Y el día de hoy les tengo un maquillaje que yo sé que estamos en la época, estamos ya a vísperas de San Valentín y ahorita pues YouTube es una revolución. Así que por eso vamos a hacer un maquillaje para San Valentín, pero el detalle es que lo voy a hacer con productos que puedes encontrar fácilmente aquí en Guayaquil. Baratitos, pero no por eso dejan de ser buenos. Así que si quieres aprender a hacer un maquillaje para San Valentín bueno, bonito y barato, sigue viendo este video. Ok, y vamos a empezar. Y lo primero que yo voy a hacer es a poner una base para que mis sombras puedan agarrarse y difuminarse súper bien. Y para eso voy a utilizar este gel Pro Conceal. Yo lo tengo en el tono Creamy Beige. Así que lo vamos a poner. Difumino con mi Beauty Blender. Yo sé que aquí no tenemos tiendas de Beauty Blender, no tenemos Sephora ni nada de eso, pero pueden ir a Deprati y comprar la esponja de Real Techniques. Esa la pueden conseguir en Deprati. Ok, y la paleta con la que vamos a trabajar el día de hoy es esta de la marca CeraVe. Es una paleta que tiene unos colores muy San Valentinescos, en mi opinión. Son como que rojizos, cafecitos, blancos, doraditos. Así que funciona muy bien para hoy. Adivinen cuánto me costó. Es que si ustedes se enteran de cuánto me costó, van a decir, esta mujer, ¿cómo puede comprar algo tan barato? ¿Qué le va a hacer a la energía? ¿Qué le va a hacer daño? ¿Qué le va a servir al ojo? Bla, 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 bla. Yo sé. Pero no piensen eso. No porque un producto sea barato significa que no puede ser bueno. Puede ser barato por miles de razones. Al menos para mí, esta marca CeraVe yo jamás la había escuchado. Así que asumo que por eso, como es una marca que no es muy conocida, por eso quizás tiene ese precio. Así que vamos a empezar con este tono de acá, que es un tono rojizo, muy bonito. Un rojizo como que tirando a moradito, puede ser. Y yo lo voy a aplicar con esta brocha para difuminar. Como siguiente paso, yo voy a utilizar una brocha planita como esta. Y ayudándome de dos productos, yo voy a iluminar el hueso de mi ceja y la esquina interna de mi ojo. Los productos que voy a utilizar son este polvo de NYX. Este es el Stay Matte But Not Flat. Lo consiguen también en Deprati. Y como segundo producto voy a utilizar esta sombra de acá, que es un doradito súper satinado. Voy a mezclar los dos, porque si uso nada más este color satinado, es como que va a ser demasiado brillo para el hueso de la ceja. Al menos a mí no me gusta que se vea exageradamente brilloso. Ahora, como siguiente sombra, yo voy a utilizar este color moradito oscuro de mi paleta. Es un color como uva, muy bonito. Y ayudándome con una brocha como esta, lo voy a aplicar en la esquina externa de mi ojo, subiendo un poquito hacia la cuenca. Ahora, utilizando una brocha gordita y sin nada de producto, voy a difuminar esas dos sombras. Luego voy a utilizar otra vez mi corrector y lo vamos a poner un poquito en el párpado móvil, solamente como para limpiar todo este espacio y tener un canvas en blanco. Y ahora sí, una vez que ya tenemos limpio ese párpado móvil, bueno, no limpio perfecto, pero casi limpio, voy a utilizar esta segunda sombra que tengo acá, que es como una especie de rosadito brillante. Para aplicarlo voy a regresar a esta brocha planita. Y sí, yo sé que en esta parte siempre utilizo mi dedo, pero hoy no lo vamos a hacer porque necesito algo que me dé más precisión. Y listo chicas, ahora sí vamos a delinear. Yo no voy a delinear la parte superior porque ya ustedes saben bien que a mí no me gusta cuando utilizo este tipo de sombras, porque cualquier delineador que yo ponga, aunque sea mate, se vuelve escarchadito, brillosito, whatever. Y créanme lo que detesto eso. Así que voy a delinear la parte inferior y la línea de agua superior y nada más. Así que para eso yo voy a utilizar mi delineador en gel de Maybelline en el tono Blackest Black. Y lo voy a aplicar con una brocha como esta.
difuminar ese delineador, me voy a ayudar con esta misma brocha que utilicé para aplicar el tono morado. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar un poquito ese tono negro del delineador, y para eso voy a regresar a mi paletita. Voy a poner dos colores. Primero voy a poner este de acá, que fue uno de los que pusimos en la cuenca, y luego voy a poner este moradito oscuro para dar un poquito de profundidad. Todo eso lo voy a hacer con esta brocha de acá y con esta brocha de acá. Ahora yo voy a poner rímel y pestañas. Y el rímel que voy a utilizar el día de hoy es este de Maybelline. Este es The Colossal Volume Express. Y como las pestañitas, estoy muy emocionada porque son pestañas nuevas. Las compré en Gloria Saltos y son estas de acá. No se puede ver muy bien ahí. Ahí está. Estas son las Vero Lashes. Y este es en el modelo Be Bright. Me costaron $10, así que me parece totalmente una ganga, porque por lo general estas pestañas están entre los 30, 40, 50 dólares. Así que estas pestañas están súper bonitas y me parece que tienen un muy buen precio. Así que corran a Gloria Saltos a comprarlas. Casi me olvido, la goma que voy a utilizar es esta de Satiné y es una goma transparente. La pueden conseguir en Pharmacies, Fibeca y creo que en Dipaso y Gloria Saltos. Ok chicas, ahora sí, vamos a hacer la base. Primero, como primer, voy a utilizar este de NYX, este es el Shine Killer, que es especial para controlar grasita. Como base voy a estar utilizando esta de LA Girl, esta es la Pro Coverage, y yo la tengo en el tono Nude Beige. Puede que este no sea mi tono exacto, pero no importa, lo vamos a arreglar con polvo. Por cierto, esta base la compré en Gloria Saltos y me costó $12, o sea, está increíble. El precio está súper chévere. Y ya saben que LA Girl es una marca que ha mejorado muchísimo, es muy buena hoy en día, así que vale la pena probar. Como corrector voy a utilizar este de NYX. Este es el HD Concealer. Ok chicas, y ahora sí, esta parte fue súper crucial para mí, porque encontrar un polvo suelto que me funcione, que me guste y que no me duela gastar, la verdad es que es difícil. Hay unos polvos de la marca Bogué que son polvos sueltos, esos podrían funcionar súper bien, pero la verdad es que me olvidé que existían, así que simplemente decidí no comprar nada y utilizar mi polvo compacto de NYX. Así que si ustedes quieren un polvo suelto que no sea caro y que lo puedan conseguir fácilmente acá, vayan a Mush, allá pueden conseguir un polvo suelto de la marca Bogué. Pero como yo no hice eso, voy a utilizar mi polvo compacto de NYX y lo voy a aplicar con mi Beauty Blender. Ahora chicas, para dar un poquito de color y a la vez algo de luz a las mejillas, voy a utilizar este bronceador de The Balm. Este es el Betty Luminizer y es una belleza. Ay, a mí me encanta, de verdad que es uno de mis favoritos. Y lo pueden conseguir en Mush. Lo voy a aplicar con una brocha doble fibra para mejillas. Ahora para dar un poquito más de luz voy a iluminar con estas dos primeras sombras de acá y lo voy a aplicar con una brocha chiquitita chiquitita para difuminar.
Y ahora sí, chicas, vamos a hacer los labios. Y para eso voy a utilizar dos productillos. Primero, este delineador de Essence. Este de acá es en el tono Cute Pink. Y es así, es lindo y es baratísimo. Me costó como $1.30, algo así. Y esto lo pueden conseguir en Montero, en Mush, creo que en Gloria Saltos también, no estoy 100% segura. Y este Liquid Lipstick de Milani. Milani lo pueden conseguir fácilmente en The Prati. Y lo tengo en el tono Lust. Así que vamos a dar forma con el delineador y luego voy a rellenar con el Liquid Lipstick. Y por último, chicas, necesito definitivamente hacer contorno en esta nariz de pelota que tengo. Para eso voy a utilizar esta paletita de Beauty Treats. Es una paletita de contornos. Sí, se me cayó este, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y para hacer el contornito en la nariz voy a utilizar esta brocha de Kala. Y bueno, creo que eso es todo. Me voy a cambiar de ropa porque con esta camiseta es como que nada que ver. Ya bueno. Y listo, chicas, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. De verdad, espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí hacerlo para ustedes. No saben el amor que le pongo a estos videos. La verdad es que me encanta poder conversar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que yo hago. Les mando un beso enorme y espero que tengan un precioso San Valentín. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Bye.